Damas y caballeros, ¿recuerdan que algunos activistas progres pintaron la casa de Messi para supuestamente ayudar al medio ambiente? Pues resulta que Messi no se quedó callado y adivinen qué, los va a demandar. Sí, Messi va a demandar a las personas que pintaron su casa a pesar de que son activistas, a pesar de que supuestamente son progres, además de que supuestamente hacen todo esto en nombre de la bondad, del bienestar social. Messi agarró y dijo, no me importa. Los voy a demandar, les exijo 50,000 euros a la organización de Futuro Vegetal. ¿Sí? Tal como lo oyen, atentos. El canciller dice, Messi le exigió 50,000 euros a Futuro Vegetal, la ONG ambientalista que vandalizó su casa de Ibiza. Los ecologistas no son ecologistas, son delincuentes y se les trata como tal, ¿va? Lo invitaron a luchar contra el cambio climático. Rechazaron pagarle y piden que derribe la mansión porque es ilegal. Sí, tal como lo oyen, estos progres dijeron no te vamos a pagar. Claro, no tienen el dinero, normal. Aunque bueno, Messi los puede perfectamente embargar, que yo sepa, y los puede obligar a pagarle por cuotas durante años y años y años sin ningún problema. Entonces, estas personas agarraron y dijeron, Messi, no te vamos a pagar, no lo vamos a hacer. Y debes derrumbar tu casa porque estás, esta casa es una casa ilegal y tú no estás ayudando a luchar por nuestras cosas progres. Increíble, o sea, es una ridiculez total, es un delirio. Pero bueno, vamos a ver lo que decían hace unos cuantos días, atentos. El martes, tres activistas de la organización Futuro Vegetal pintaron la mansión que tiene Lionel Messi en Ibiza. ¿Ok? ¿Cuál fue la excusa de estas personas? Atentos, ellos dijeron, Messi forma parte de un porcentaje de la población que tiene una vida muy insostenible en términos climáticos. Bueno, como Emmanuel Macron, por ejemplo, el líder de Francia, ¿no? Como Leonardo DiCaprio, que va a recoger premios ecológicos en su jet privado. Esas personas tienen una vida muy insostenible en términos climáticos, pero ojo, se la dan de buenos. Como ellos son ambientalistas, como ellos son personas comprometidas con el bienestar social, ¿qué más da? Que utilicen el jet privado incluso para ir al Burger King, no importa, por Dios. No, ellos son personas buenas. Increíble el nivel de hipocresía. A mí me da gusto que Messi no se haya quedado de brazos cruzados, porque lo fácil era agarrar y decir, ¿saben qué? Dejamos el asunto así y no les meto ninguna demanda. Finalmente soy Messi, soy multimillonario. Messi está en Miami ganando un dineral ahorita, pero un dineral que la gente no se imagina. Que sí, que ya no está en el PSG y que ya no está en la élite de fútbol. Ya está recogiendo los frutos, está cosechando los frutos de su exitosa carrera. Está en el momento en el cual lo que toca es ganar platita, ganar pasta. Finalmente Messi se ha esforzado durante décadas para poder ser la persona que es en la actualidad. Messi es un verdadero ganador y eso es innegable. Pero bueno, aquí nos dicen lo siguiente, muchísimo ojo. Wall Street Wolverine comenta, Messi reclama 50,000 euros a los activistas, no son activistas, insisto, son delincuentes, que pintaron su casa en Ibiza y les acusa de un delito de daños. ¡Qué grande es Messi, eh! El portavoz de Futuro Vegetal ha considerado que la cantidad es altísima, obviamente. A ver, esta es una mansión, ¿va? Es una mansión, es la realidad. Y que se ha hecho una estimación inicial por encima del coste, de cara al procedimiento judicial. Ok, entonces, estas personas están diciendo que esto no es el equivalente a los daños, y que es una exageración lo de Messi, y que seguramente ellos van a pagar menos, si es que les toca pagar. Ya lo veremos. Ya lo veremos, chicos, pero insisto una vez más, también está el tema del daño a la imagen, porque esto es algo que se hizo extremadamente viral y muchísimos medios de comunicación se fueron contra Messi por no ser alguien comprometido con el medio ambiente. Entonces, ¿el daño a la imagen no también podría estar considerado? Es una pregunta interesante, es una pregunta importante que debemos de hacernos, ¿va? Pero bueno, vamos a ver lo que nos comentan aquí. Lionel Messi pide 50,000 euros a los activistas que vandalizaron su mansión en Ibiza. Según medios españoles, el astro argentino ha interpuesto una denuncia contra el grupo activista Futuro Vegetal. Vamos a ver lo que nos dicen bien, no vamos a leer todo el artículo. La reciente acción de vandalismo contra la mansión de Lionel Messi en Ibiza, realizada por el grupo activista Futuro Vegetal, generó una ola de indignación luego de que arrojaran pintura roja y negra sobre la fachada de la vivienda para denunciar lo que consideran la responsabilidad de los ricos en la crisis climática. A ver, ¿qué quieren que les diga, chicos? ¿Qué quieren que les comente?
Es una tontería, obviamente, lo que esas personas hicieron. Todo lo hacen en el nombre de su buenismo y como ellos creen que están del lado correcto de la historia, como ellos creen que lo que hacen está bien, como ellos creen que son los buenos, se sienten en el derecho de realizar ese tipo de actos, aunque en realidad no lo están, obviamente, y deben pagar. A mí me encanta, insisto una vez más, lo que ha hecho Messi. O sea, la verdad es para ponerse los lentes, así como el famoso meme, ¿no? De Messi, así. No, 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 no. Porque la verdad es que Messi se la rifó. Mis respetos. Lo fácil era quedarse callado. De hecho, aquí nos dicen, atentos. Milei condena ataque a casa de Messi. Solicito a Pedro Sánchez que garantice seguridad de los argentinos en España. Claro. Es que, pues obviamente es como tipo, oye, la neta, fueron por la casa de Messi. Nadie hizo nada. Y estas personas están muy libremente, siguen tuiteando. Y ok, va. Insisto, tampoco es que hayan cometido un crimen súper grave. No lo han cometido. Vandalizaron una casa. Entonces hay que ser congruentes y hay que ir a ver cuánto es la condena. Yo creo que por lo menos una reparación de los daños es lo que estos chicos deberían de hacer. Es que si uno puede decir que $50,000 es mucho, pero recordemos que no se trata de cualquier casa, se trata de una mansión. Una mansión. ¿Va? Pero bueno. Entonces, aquí nos dicen. La mansión ubicada en Cala Tarida es una propiedad lujosa de más de 16.000 metros cuadrados, equipada con una amplia planta baja, un sótano, un anexo y una piscina. Vale. Entonces, activistas alzan la voz. No son activistas. El líder de Futuro Vegetal, Bilbo no sé qué, manifestó que sería absurdo pagar esa suma por una propiedad que, según su grupo, carece del certificado de final de obra y de la cédula de habitabilidad. Para mí, según yo, ese grupo carece de absolutamente todo para existir. Carece de propósito, carece de sentido y carece de todo. Pero vale. Nosotros vamos a alegar que no se entiende cómo es posible que nos acusen de generar daños ahí cuando hay que derribarla, dijo esta persona a un medio local de su país. Bueno, recordemos que además invadieron propiedad privada. Eso es otra cosa. Porque se metieron... A ver, en España finalmente creo que eso da completamente igual. Hemos visto cómo funcionan las leyes españolas, ¿no? Con el tema de los ocupas y todo eso. Creo que la verdad es un desastre. Pero bueno, a ver, ¿qué nos siguen diciendo? Si la construcción es ilegal y lo que debe proceder es el derribo, no tiene sentido que nos reclamen 50,000 euros, añadió el activista. Medios españoles han reportado que la mansión carece de certificado de ocupación, bla, bla, bla. A ver, a mí me encanta porque estos activistas lo que buscan supuestamente es concientizar a la gente, ¿no? Generar un cambio en la conciencia de las personas. Según yo, llámeme loco, quizás estoy equivocado, pero según yo, esto genera todo lo contrario, esto genera rechazo. Esto hace que las personas vean este movimiento y no les guste para nada y no quieran formar parte de ello. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Quizás estoy equivocado, insisto, pero para mí esto genera indudablemente rechazo en la población. Porque, insisto, además de que es la mansión de uno de los jugadores deportistas más grandiosos de todos los tiempos, una persona que es muy querida, muy amada y muy adorada, como lo es Messi. Ya veremos en qué acaba todo esto, pero insisto una vez más, me parece una injusticia, pero felicidades, Messi. La verdad, felicidades y me da muchísimo gusto por no quedarte callado y por ir por esta gente, por tratar de demandarlos. La verdad, mis respetos, Messi. ¡Qué grande! Damas y caballeros, nos vemos en la próxima.